Hola, bienvenidos de nuevo al canal, compañeros y compañeras. Hoy vengo para terminar las pruebas de disparo que hicimos con los perdigones, donde mostramos su penetración en una chapa de un milímetro y un poquito más. Y hoy venimos para poner la prueba con ya una prueba fuerte, con una chapa, yo la conozco como chapa galvanizada. Es de 2 milímetros, decir que es bastante resistente y fuerte. No creo que ninguno la perfore, pero bueno, si queréis ver más, quedaros después de la intro. Bueno, deciros que aquí está todos los que pasaron la prueba de penetración. No sé si están colocados exactamente en su lugar original de gramaje, de peso, pero en pantalla os iré dejando el nombre de cada uno en la prueba que hagamos para que lo veáis. Si alguno llegara a traspasar, pues lógicamente sería otra prueba más entre los que los pasen. Así que si queréis ver más, quedaros a continuación. Bueno, aquí las tenemos todos. Decir que lógicamente también vamos a poner a prueba la destrucción de los perdigones explosivos caseros. A ver qué potencia de destrucción tienen. Ya que sois muchos los que me habéis preguntado que si realmente generan más impacto, más daño, más destrucción. Ya que tenéis preguntas sobre ello, lo dejaremos también en pantalla. Lo vamos a hacer también con... Si sobrevive la chapa, lo haremos con la chapa, y si no, pues nos inventaremos algo. Así que quedaros a ver la prueba. Segundo modelo.
Bueno, deciros que esta prueba ya se ha realizado con la Gamo Black 1000 AS IGT, la última carabina que adquirimos, que es de nitropistón. Decir que ya es la que más potencia nos ofrece. No sé cómo habéis visto vosotros las pruebas, pero bueno. Yo desde aquí ya, cuando he disparado, ya he visto que, por ejemplo, los dos letal de Gamo han marcado muchísimo por este lado. Esta de aquí que tiene posta también ha marcado, esta ha marcado también y esta ha marcado muchísimo. A ver si nos ubicamos cuando vea la edición para deciros cuáles son en subtítulos los que más han impactado. Pero vamos, creo que está claro que los dos letal de Gamo, los que tienen la posta como el Rocket, y el que dudo es ese es el que no ubico ahora mismo. Decir que donde realmente se ve esto es por detrás, ya que pasando la mano están muy marcados, pero están suaves. Es decir, no han generado, excepto, no sé si lo vais a ver, este sí que ha astillado la placa. Es decir, por detrás ha levantado material, ahí como podéis ver. Ahí se ha llegado a levantar material. Este es uno, el otro es este que ha llegado a rajar el material ahí, no sé si lo veis. Ha llegado a rajar el material, incluso este también. Y el otro es este de aquí, que es el que yo os he comentado, este. Que también ha rajado el material ahí, si lo veis. Este. Este de aquí. Ahí veis que ha rajado el material. Ese otro también ha rajado material. Este ha rajado bastante, bastante el material. Ahí como podéis ver. Y los otros pues están muy pronunciados, pero no. Entonces, yo creo que la conclusión, los que tienen los dos de Gamo, los letal, son los que más han marcado en una placa de 2 milímetros. Porque, por ejemplo, estos apenas han marcado, no han tenido fuerza. Este ha marcado muy poquito. Este ha marcado bastante también. Las tres postas que hemos disparado también han marcado mucho. Que son el Gamo Rocket, el Gamo Rocket Destructor, y el otro que tengo es el Powerball de la casa RWS. Y los dos letal de Gamo. Creo que son los que más han impactado. Es decir, que la chapa ha doblado, donde realmente han pegado los dos letales, donde ha doblado la chapa. Ahí como lo veis, la diagonal que tiene. Aquí es donde ha doblado. Y bueno, yo diría que incluso este que ha pegado después del letal quedaría un poco anulado. Lo digo más que nada porque ha pegado casi en el mismo sitio. Pero aquí, como podemos ver, el letal de Bear Grylls tiene ahí la característica del impacto. Ahí tenéis la característica punta hueca del letal de Gamo. Y bueno, pues creo que con esto concluyen las pruebas de penetración. Yo diría que concluyendo la prueba, los dos más potentes que creo que después de las pruebas, creo que son los dos letal de Gamo. Creo que tienen muchísimo impacto, como podéis ver. Los tres composta que tengo también han marcado muy, 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 muy bien. Y este otro que tendremos que mirar a ver cuál es el que ha marcado aquí, os lo pondré en pantalla, porque el resto son muy similares. Así que bueno, espero que esto os ayude en las pruebas de penetración. Recordamos que es una placa de 2 milímetros, de chapa galvanizada, que es bastante dura. Es más, yo la tengo puesta ahí en la estufa, porque aguanta. Y aquí vemos la destrucción que hemos hecho. Vamos con las pruebas de los explosivos, como os prometí.